¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo aquí en nuestro canal. Victoria del Sporting Cristal. Victoria y gran partido. Para mí, el mejor partido que se ha podido expectar en la Copa Bicentenario. Sinceramente, wow, gol al último minuto de Loyola. Golazo, sin duda alguna. Ver ese golazo, de verdad, da mucha emoción, dio mucha emoción. Y a la gente que me cuente, ¿dónde vio el partido? ¿De dónde espectaron el partido? Cuénteme, vayan dejando aquí en el chat de dónde han visto el partido, con tu familia, solo, lo has visto ahí almorzando, cómo gritaste el gol. Ahí a la gente que me vaya comentando, vaya diciéndome y preguntándome lo que sea, que estamos aquí para debatir temas del Sporting Cristal. Y a la gente, por favor, vayan dejando su gran like, dejen su gran like a este directo, que estamos aquí para hablar del Sporting Cristal, del club de nuestros amores. Sin duda alguna, un gran partido. Gran partido que llegó el gol 100 de Ávila. El gol 100 de Ávila llegó, señores. Y claro, se falló un gol al minuto 42, si no me equivoco. Se falló solo, que para mí debió de haberlo gambeteado, ¿no? Acá tengo apuntado ciertas cosas. Me hubiera gustado reaccionar al partido, pero no se pudo. Pero bueno, acá estamos. Vamos a saludar a la gente, a Fano, a Alex Vidal, el Hielos. ¿Cómo están? Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Y bueno, a ver, a la gente también decirle, ¿no? Vayan compartiendo el directo. Compartan el directo para hacer más personas, para poder debatir del tema del Sporting Cristal. ¡Qué buen partido! Nuevamente lo voy a decir, lo voy a repetir. ¡Qué buen partido! Y también Nilson Loyola. ¡Qué golazo que se mandó Loyola, hermano! Que claro, también hay que... No hay que desmerecer el buen rendimiento que ha tenido... Que ha tenido Cusco. Porque también le ha dado pelea. Hay que admitir de que Cusco le ha dado pelea. La verdad, me sorprendió bastante la participación de Cusco. Se quedó sin un jugador. Pero claro, ¿no? Mira, Cusco Fútbol Club y todos los equipos quieren pasar a la siguiente ronda de lo que es de la Copa Bicentenario, ¿no? Una gran oportunidad, considero yo. Que tal vez Cristal no le está tomando tanta énfasis. Más le está tomando énfasis a la Copa Sudamericana, según declaraciones. Y bueno, nuevamente a la gente, por favor, su gran like, señores. No le cuesta nada. Dejen su gran like a este directo, por favor. Y bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes, ¿no? A ver. Para arrancar, a ver, la posesión del balón de primer tiempo del Sporting Cristal fue esta, ¿no? 60% a favor nuestro y 40% a favor de Cusco FC. Gran diferencia no ha habido. Gran diferencia no ha habido. Remate, 5 a favor de Cristal y 2 de Cusco FC. Vamos a leer los comentarios. Hola, Roy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Todo bien, hermano, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Partidazo, mano. Goles para todos los gustos. Parecía que se nos escapaba el resultado, exactamente. Pero al final, en el último segundo ganamos, Danfer. Por fin, el Cholito anotó su gol número 100. Saludos, hermano. Saludos para ti, hermano. Como tú dices, tal cual, hermano. Cusco dio buena pelea. Me preocupa una delantera, no tenemos goleador. Exactamente. También que salió sentido el pelado Riquelme. Hicieron la de la U contra Cienciano, metió en el 93 y Chiquitín metió en el 93. Oye, ¿verdad, no? Claro. Claro, ¿no? Viéndolo bien. Claro, ¿no? O sea, más o menos hay similitudes, ¿no? Pero como digo, para mí este ha sido el mejor partido que ha tenido la Copa Bicentenario, sin duda alguna. Y no lo digo tan solo porque sea de mi equipo, sino porque hay que admitir, señores, hay que admitir. Ha sido un rico partido. Un rico partido. Y a ver, a la gente que se va uniendo a saludarlos. Se sufrió, pero se ganó. Exactamente, hermano. ¿Cómo está, Juan? ¿Todo bien? ¿Cómo lo grité? Dice, hermano. Y claro, ¿no? Acá pongo en pantalla a Loyola, que para mí ha sido la estrella del partido. Porque anotaron un gol. Y nos íbamos a ir a penales, ¿ah? Nos íbamos a ir a penales, recuerden. Nos íbamos a ir a penales y... ¡Ay, mamita! A ver, a la gente vamos a dejar la pregunta. A ver, ya, a ver. Nos íbamos a penales. Escoja sus 5 jugadores que van a patear. A ver, ¿quiénes iban a patear? Riquelme no estaba. Estaba Marchand. Estaba Tabar, tampoco está. Está Calcaterra. Calcaterra no tiene buena fama en los penales. ¿Ustedes a quiénes hubieran mandado a patear los penales? A ver, la gente que me vayan dejando en los comentarios. Y por favor,
Vayan dejando su gran like, muchachos. Su gran like, que no les cuesta nada. Vayan dejándolo, señores, por favor. A la gente, a ver. ¿A quién hubiera mandado? ¿A quiénes hubieras mandado tú a patear los penales? A ver. Ahora la gente que vaya comentando. Despéjame de una duda. ¿Qué pasaría si Cristal gana este torneo? Ya habiendo ganado la apertura. Bueno, para nosotros no, porque nosotros prácticamente ya tenemos un cierto avance. Es decir, tanto estamos en la Libertadores y tanto Corozo, y sí. O sea, obviamente el tema económico, no recuerdo exactamente cuándo se va a ganar por ganar este torneo. No recuerdo exactamente. Pero como te digo, que yo sepa, es llevarse una cierta cantidad de dinero. Que yo sepa. A Cristal no le va a afectar mucho porque tenemos en el acumulado la mayoría de puntos. Es decir, yéndonos por el lado económico sí nos podría ayudar. No sé si me dejo entender. Ahí sí nos podría ayudar y ojalá que Cristal ahí sí vaya y pucha, apueste su ficha, ¿no? Aproveche el dinero. Porque yo, la verdad, estoy a un 99% de que Cristal va a ganar el torneo final, el torneo de la Liga 1 Betson. Y ustedes saben, no se llevan, no nos ganamos poca plata, o sea, sí es regular de plata. Y a la gente, ojalá que contribuya bien la plata, ¿no? Que no compren paquetes. Yo le voy a Chabelines Junior, dice mi hermano. Ay, ahí hay harto chocolate, hermano. ¿Cómo están? A la gente, ya somos 24 usuarios. Por favor, vayan dejando su gran like, sus comentarios, hermanos. Aquí estamos para debatir el tema del Sporting Cristal. Por favor, sin palta, sin roche, dejen ahí su comentario. Vamos a debatir temas del Sporting Cristal. A ver, vamos a seguir leyendo un poquito los comentarios. Dice, ¡gol! ¡Gol! ¡Ajo! ¿Cómo grité ese gol? Hasta rompí mi vaso de gaseosa ese. Marchán, Calcaterra, Pretel, Chávez y González. Supongo que te refieres a Canchita. Sí, mano, yo lo grité a todo pulmón mi último gol. Sí, hermano, o sea, yo, ¿sabes cómo vi el partido? Estaba comiendo, estaba en mi laptop, y agarré, o sea, no, yo no pude reaccionar al partido por lo que estuve un inconveniente. Como estoy en finales en la universidad, estoy a full. Yo dije, no, ¿sabes qué? No voy a dejar a la gente sin un video, sea reacción, sea lo que sea, pero tengo que ver este partido. Algo en mí me dice que va a ser un buen partido, y fue así. Y no me arrepiento, o sea, agarro y estaba viendo, mientras comía mi pescadito, estaba en la laptop viendo el partido, y yo vi, pucha, se empataron 2-2, a su madre, hermano, dije yo, ya fuimos, dije, nos vamos a penales, y en penales no tenemos buena fama, hermano, no tenemos buena fama, de verdad, y yo dije, uff, ya fue, porque estos equipos, Cusco FC, Ayacucho, cuando se amachan, hermano. Y sacan de donde sea fuerzas. Y a ver. Calca, Ávila, Canchita, Loyola y Merlo. Ya, pero yo te pregunto a ti. ¿Te da seguridad al 100%? Claro que no, hermano. Al menos antes con un Emanuel Herrera que penal pateado era gol cantado. Pero ya no hay mucha seguridad. Yo creo que debemos de chambear un poco más de lo que es definición de penales, ¿no? O sea, No hay mucha seguridad en eso. Y a la gente, a ver, tu hincha del Sporting Cristal, tu hincha del fútbol en general, ¿quieres más contenidos de Cristal o del fútbol en general? Ve a seguirme a mi cuenta de Instagram, que estoy más activo ahí. A veces hago encuestas, a veces estoy más activo en lo que es avisando, ¿no? ¿Qué días y qué hora estoy en vivo? Vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram como danfer.oficial. Ahí estoy activo. Y ahí estoy, como digo, ¿no? Avisando y tratando de interactuar más con ustedes. Porque para eso estamos, para interactuar. Un gol lindo para pasar a cuartos. ¿Cómo estás, Juan Diego? Claro, como te dices, un gol muy bonito, un gol agradable de haber espectado. Sin duda alguna, Loyola nos regaló una alegría muy buena, sinceramente, muy buena. Y yo creo de que sí, está bien el hecho De haber ganado este partido, porque no nos merecíamos perder. Hay que ser sinceros, hermano. No nos merecíamos perder este partido, pues. No era justo perder este partido. Porque yo decía, ya, si lo perdemos, o sea,
Porque es un torneo muy corto, una copa muy corta de todo esto, ¿no? Y no nos merecíamos perder sin duda alguna. Loyola muchas veces nos salva. Creo que es la tercera vez, creo, ¿no? Mira, Loyola es un jugador, yo considero, que tiene experiencia. Tiene experiencia y ayuda en ciertas oportunidades. Y como en otras no. Pero sí, Loyola es una buena pieza del equipo. Y deberíamos de buscar una pieza de recambio, hermano, ¿sabes? ¿Quién reemplaza a Loyola? Dice, no, Madrid juega por banda izquierda. Pero ¿juega bien Madrid por banda izquierda? Dígame. No, no te juega bien. Y para mí, Madrid, en banda derecha, ya, está bien. En banda izquierda se entorpece, hermano. Que tenga entendido, el ganador de este torneo te da el cupo a la Sudamericana. Ajá, exacto. Pero teniendo... Ya, pero nosotros tenemos cupo para la Libertadores, pues, hermano. Por eso te digo. Pero teniendo ya cupo Libertadores, ajá. O sea, ¿jugaremos también las Sudamericanas? ¡Ah, no! No, 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 hermano. No, 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 no. No creo. Que yo sepa es un solo cupo nada más. No creo. No creo que sea para un pase 2x1, no. Es solo para Libertadores y ya después ya de lo que podría suceder más adelante, ¿no? De los resultados ahí recién. A la gente, su gran like, por favor, gente. Somos 23 personas y tenemos 9 likes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vayan, dejamos su gran like. Y por favor... Compartan, ¿ah? Compartan lo que es la transmisión, compártanla en su historia de WhatsApp, de Instagram. Ahí estoy más activo en Instagram, como repito. Voy a compartir este directo que me interesa mucho debatir con más hinchas celestes, ¿ah? Al respecto de este partido. Quiero ver sus opiniones. Uy, ¿qué fue? Se me fue el internet, hermano. ¿Qué ha pasado? Uy, ¿qué fue? Y a ver, vamos a seguir mientras carga esto, ¿no? Lo que tengo apuntado. A ver, claro, se anotó... Mira, yo creo de que hubo un choque leve, no sé si se acuerdan. Entre Ávila y el zaguero central de Cusco. Yo creo de que sí, hubiera sido para penal, La verdad, hubo un choque leve... chocaron, ¿no? No puedo pasar las imágenes acá en pantalla, pero sí hubo un choque leve al respecto, ¿no? Lo de Ávila, también el gol que se falló, hermano. El gol que se falló, era un amague chico nomás, hermano. Un pequeño amague y ya estaba, te lo cantaba, hermano. Era un breve amague, compadre. Y ya estaba. Hay que mejorar también en Ávila, mira. Hago un hincapié a lo que es ese tema, ¿no? El tema de Olivares y Corozo. ¿Por qué menciono ese tema? Porque justamente en Instagram hice una sección para que me hagan preguntas. Y me preguntaron eso, ¿no? Me dijeron, ¿crees de que Corozo, la falta de Corozo y Olivares va a afectar a lo que es el equipo? En lo que se viene en la Sudamericana, ¿no? Que jugamos con Arsenal. Y yo dije, para mí sí. Corozo ha sido muy criticado. Corozo ha sido un jugador que, claro... Muy, pero muy criticado, insultado, de todo. Pero quieran o no, nos hemos acostumbrado a tener a alguien en la banda izquierda. Nos hemos acostumbrado a tenerlo en la banda izquierda a Washington Corozo. Con falta de gol, sí, pero lo hemos tenido ahí. O sea, se había hecho parte del equipo. Entonces, tras la salida de Corozo, tras la falta de Olivares... Y tras la falta de Olivares, nos quedamos sin piezas de recambios. O sea, ya. Claro, puede jugar por la banda izquierda, te puede jugar Hover. Sí. Pero a mí el Cholito Ávila no me da confianza por la banda derecha, hermano. Marchán menos. No me da confianza. Para mí Marchán es 10 neto, es enganche. No me da confianza Marchán, ¿eh? Y Olivares se había convertido en una buena pieza de recambio. ¿Y por qué no menciono a Lisa? Porque lo están usando a Lisa de 9. O sea, de verdad, yo digo, lo de Corozo y Olivares va a afectar, quieran o no, va a afectar las piezas de recambio. Porque está bien, ya podemos acomodarnos ya con un Ávila al primer tiempo, nos podemos acomodar. Pero después, ¿qué pasa? Se rompe un jugador, ¿después qué pasa? Dígame. Hay que ser un poco consecuentes al respecto, vamos a leer los comentarios, a ver. Hala, con los comentarios, a ver.
A ver. Ahora toca Ayacucho en cuartos. Uy, sí, hermano. El Ayacucho nos toca. El golazo de Cusco asustó más de uno. Sí, definitivamente, definitivamente, hermano. Partidazo también el de Alemania versus Portugal. No lo he visto, hermano. No lo he podido ver. Ya, ¿qué pasa si Cristal gana la Copa? ¿Qué le dan de premio? ¿O a quién le dan el cupo de Sudamericana? Claro, supuestamente es un cupo de la Sudamericana, ¿no? Pero recuerden que nosotros, o sea, nosotros tenemos un cupo a la Libertadores. Entonces, si tenemos un cupo a la Libertadores, primero vamos a ser Libertadores, no van a darle prioridad a la Libertadores. No vamos a ganar dinero. Vamos a ganar no tengo exactamente la cantidad de plata que nos vamos a ganar. Pero es como te digo, es dinero y es un pase a la Sudamericana. Pero nosotros estamos en los Libertadores. Y claro, yendo a tu pregunta, ¿a quién se le haría el cupo? No tengo ni la menor idea, hermano. Ahí sí no te puedo responder, la verdad. No sé. A ver, si alguien sabe, que lo vaya dejando en el chat, a ver. Otra vez el mano a mano. Sí. Alex, Axel Ramos. Cristal, el único grande del Perú. Fuerza Cristal, toda la bendita vida nos pone con bíceps, ahí nos pone. No tenemos un extremo rápido. Exacto, hermano. Exacto. Es que la pieza de recambio nos va a afectar bastante. Creo que Riquelme no da más. Mira, el pelado Riquelme. No voy a decir que es un gran jugador. Pero tampoco es un mal jugador, hermano. O sea, te ha cumplido lo poco que te ha podido cumplir. Considero yo. Y claro, mira, no puedo poner las características de la. Del segundo tiempo, perdón. Pero acá te voy a poner la del primer tiempo. O sea, faltas Cristal 7, que se ganó amarilla a Calcaterra, y 2 de Cusco FC. Roja 0, y al segundo tiempo sí se ganó un jugador de Cusco una roja. Mira, creo yo que Cristal debe de saber aprovechar más los tiros de esquina. Debe de aprovechar eso, ¿no? Aprovechar eso, porque creo que lo único que cabecea es Merlo y a veces Calcita. A veces. Pero al segundo tiempo, sí, Cusco FC dio harto miedo, hermano. Harto miedo que te dio, ¿eh? Octavo lugar, dice hermano. Viva Cristal, el mejor equipo del Perú. Un saludo ahí, Miguel Alejandro Oliva Montenegro. ¿Cómo estás? Nos dice Hans. Grande Cristal, tenemos que mejorar y seguir adelante. Exactamente. Axel Ramos, ¿se lo darán al subcampeón entonces? No creo, hermano, no creo, ¿ah? Ni eso sí no te puedo responder, no te puedo asegurar al 100%, no te puedo dar una respuesta concreta. Ay, sí, no, ahí sí me agarraste, hermano. Ahí sí me agarraste, hermano. A ver, gente. A la gente que está conectada, vayan dejando sus preguntas, vayan... Vamos a contestar de todo, ¿no? Y vayan dejando su gran like, obviamente. Nos hace mucha falta Tábara, ya. Pero... A mí me gusta mucho la chamba que está teniendo Castillo. O sea, la chamba de Castillo es buena, en realidad. Es muy buena. La de Fretel, si no sé... Llámame loco, antipático, todo lo que quieras. Pero la chamba de Castillo, de Fretel, no me gusta, hermano. No me gusta cómo chambea Fretel, en serio, te lo digo así, no me gusta. No comparto cómo trabaja Fretel, hermano. No sé por qué, no puedo simplemente. Si gana Cristal, le dan al otro lugar, confirmado. Castillo 6 neto, sí, exacto. A la gente también que está conectada, les invito a seguirme aquí a este canal. Suscríbanse, activen la campana para más contenido, reacciones y análisis del Sporting Cristal. Ahí les invito a seguirme, ¿no? A lo que es este canal. Me llamó bastante la atención también, ¿no? Lo que es... No sé qué dicen ustedes. Lo de Gianfranco Chávez, claro, ha venido de una lesión. ¿Creen de que está a su mismo nivel? ¿Creen de que en serio está a su mismo nivel? Mira, yo considero que no. Yo considero que no, este Chávez está muy diferente a lo que era antes. Y claro, la falta de Tábara y Lora. Lo de Madrid, para la Liga 1 está bien. Hay fallas, obviamente, es un espacio abierto lo de Madrid, sí. Y hablando temas de la selección, a ver.
Me gustaría ver a Lora. Yo considero de que, mira, para el partido de Brasil no, porque es un partido muy, era un partido muy importante, pero me gustaría ver a Lora. Me gustaría ver a Lora en un partido de selección. Si le han dado la oportunidad a Tábara, que tuvo la oportunidad de centrarla, y de que, ¿cómo es este jugador? El 11, este, ya me olvidé su nombre, ya. Ya me olvidé su nombre, ya me olvidé su nombre, ya me olvidé su nombre, ya. El de la U, que se falló ese gol. Valera, ahí está, Valera. El que se falló su gol, hermano. O sea, Tábara centró muy bien, muy, muy potente ese centro. Y me llamó bastante la atención, ¿no? Lo que hizo Tábara. Lo de Lora, hay que ver. Lora sorprende, muchas personas tienen muchas ansias de ver cómo juega Lora. Pero bueno, Chávez anticipa muy bien, no sé, nuestro amigo Carlos. Lora tiene que probarse sí o sí, si no estamos mal. Sí, hermano, tiene que probarlo. Si está ahí Corso, que para mí Corso no ni siquiera debe estar convocado. Te lo digo así, para mí. Sí ha bajado bastante Chávez, definitivamente, hermano. Valera, dice. Sí, Valera, hermano. O sea, ha bajado bastante Chávez, hermano. Te lo digo así. Pero bueno, no. O sea, a tener al otro González ahí de zaguero central. Pero bueno, gente, ha tapado Solís también, recordemos eso que ha tapado Solís. A la gente le hago una pregunta, ¿no? Porque yo veo siempre en redes sociales que es muy controversial lo de Solís y Duarte. Para ustedes, ¿quién está apto para la selección? ¿O a quién le gustaría ver en selección? A mí Solís. Considero que Duarte no, para mí Solís debe estar ahí. No sé qué dicen ustedes, a ver qué opinan. ¿Crees que si Gianfranco Chávez no seleccionaba en el partido combinacional sería... En vez del Cojo Ramos... Sí. Mira, para si yo fuera Gareca, sí. Pero Gareca... ¿Sabes cómo es? Un poquito que conserva el grupo. Para mí, sí. Pero Gareca... No sé, si lo hubiera tomado... Si lo hubiera tomado en cuenta. Nuevamente, promocionar mi Instagram. A la gente, vayan a seguirme a mi Instagram, que soy más activo ahí. Vayan a seguirme, por favor. Duarte está mejor que Solís, solo que a veces duda. Mira, creo que yo considero que deben de madurar ya a Solís. Deben de madurarlo. Me gusta más Duarte, dice. Chávez tiene que recuperarse para la Sudamericana. Sí, definitivamente. Definitivamente debe de recuperarse. A ver, gente. Vamos a compartir lo que hace este directo. Lo quería compartir en unos grupos de cristal. Está bien lenteja mi internet, está bien lenteja mi internet. Y a la gente que me vaya diciendo, ¿dónde han visto este partido? El Cusco FC versus el Sporting Cristal, ¿dónde lo has visto? ¿Lo has visto mientras almorzabas, en tu sala, solo, con tu trampa? ¿Con quién has visto este partido? A ver, a la gente que vaya comentando ahí, ¿dónde has visto este partido? No, partidazo, gran partido y gran encuentro de Cristal contra Cusco FC. El que vaya a la selección depende de Mosquera. Para mí los dos tienen nivel. Sí, mira, ayer estaba escuchando una charla, ¿ya? El cual era. Estaba viendo un programa. Y decía, el arquero número uno de la selección, ¿quién? ¿El uno quién es? Galese, ¿no? Ya. Después, ¿quién le sigue? Cáceres. Y después Carvalho. Pero yo te digo algo. Gales está bien. Gales se cumple, hay nivel, hay experiencia. Pero Cáceres merece estar ahí, dígame. Para mí no. Para mí Cáceres no merece estar ahí, hermano. No merece estar ahí Cáceres. Ha habido errores en la Sudamericana con Melgar. A Carvalho sí lo dejo. Al Carvalho lo dejo. Falta un poco mejorar la jugada saliendo, ¿no? Y con pies. Jugando con pies. Pero... Cáceres, dime tú, Cáceres, ¿no sería mejor ver a un arquero de cristal, a Solís o Duarte? Dígame. O sea, de verdad, yo creo ahí error grandísimo de Gareca. Solís y Duarte están a nivel de Cáceres y Carvalho. Para mí Solís y Duarte están más arriba de Cáceres.
Para mí están más arriba de Cáceres. A la gente, vayan dejando su gran like, por favor. Somos más de 30 personas. Vayan dejando su gran like. Solís se comió el gol de tiro libre. Estaba muy esquinado en el palo de izquierda. Él se tuvo que parar, se tuvo que parar al medio. Y no muy esquinado. Así no puede estar seleccionado mejor Duarte. Es que también toma en cuenta algo, hermano. Solís, ¿hace qué tiempo que no juegas? Ya son un par de fechas que no juega. Solís gana en el aire, incluso mucho mejor que Galese. En mi sala con la familia. Ay, 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 hermano, qué buena. Claro, claro. Mira, es un agrado ver un partido de Cristal, sinceramente. Y qué mejor estos encuentros, muy, muy amenos de espectar, ¿no? La verdad, es bien chévere poder ver partidos. Hermano, ¿cómo fue el partido? ¿De quiénes los goles? Primer gol, el Cholito Ávila. Segundo gol, autogol de Rossi. Y el tercer gol, al último minuto, después de haberlo aumentado 8 minutos, gol de Loyola. De Nilson Loyola. Y bueno, ¿no? La verdad, qué gran partido. A ver, un tema que también quería tocar era este, ¿no? ¿Ustedes seguirían jugando con la misma alineación en Cristal? Es decir, con el 4-3-3. ¿No cambiarían algo? ¿No jugarían con dos delanteros? O a ver qué ustedes dicen. Yo con unas chelas y dos flaquitas, dice. fue un buen partido, bien Cristal, y súfranlo, dice ahí. Gente, por favor, síganme en Instagram. Estoy más activo ahí como danfer.oficial. Ahí estoy más activo. ¡Au! Me ha entrado un dolor en la oreja, hermano. Me quiero agripar, creo. A ver. Me saludas, Danfer. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo estás? Un saludo para ti. Un gran abrazo. Espero que estés bien. Te saludo, obviamente. Claro que sí. Cuando quieras. Y a ver. ¿Qué más agregar? A ver. Como digo, para mí Solís... Y no sé qué ustedes opinan al respecto de la rotación de arqueros. Es decir, de que esté jugando una Solís, otra Duarte. Ustedes ven bien eso. ¿No creen que están matando al arquero, al guardameta, lo están matando? Y pierde ritmo. ¿Ustedes no creen eso? Díganme. Indirectamente lo estás matando al jugador. Indirectamente lo estás matando, hermano. Considero yo. Se va conectando la gente. Vayan dejando su gran like a este directo, hermanos. Vamos por más. Vamos por más usuarios conectados. Vamos por más likes y por más comentarios aquí en el chat en vivo. Para ustedes, el jugador del partido, ¿quién ha sido? A ver, a sinceridad, ¿quién ha sido el jugador? Mira, para mí no ha habido alguien mejor que el otro en Cristal. No ha habido alguien mejor que mejor que otro en lo particular. Considero de que todos han jugado de manera regular. Hay muchas cosas por corregir. No es que yo me vaya contento con el resultado, que ha sido un buen partido, sí, pero hay muchas cosas por mejorar. Muchas. Por fin hizo algo Ávila. Patox Putox, te veo en todas, hermano, ¿eh? Te veo en todas, hermano. Patox, te veo en todo directo, hermano. Danfer, ¿tienes Discord? Sí tengo, pero no lo uso. Lo tengo, pero no lo uso. Lo tengo acá, es más, en la computadora lo tengo. Pero sí. Pero como digo, estoy más activo en Instagram. Lo estoy promocionando porque ahí estoy para interactuar con ustedes. Para lo que sea, estoy ahí en Instagram. Para eso, ¿entienden? Para interactuar más con ustedes. Dice ahí, fuerza, Cristal Danfer. Ganó el más grande. Más rato la hago linda también yo. Ay, ay. Yo también me apunto. ¿Eh? Ingresos de chat. ¿Cómo es eso? Basado.
¡Ay, ay, ay! ¡Nos hacen ahí un super chat! ¡Hermano Celeste! ¡Tenemos que corregir muchas cosas! Oye, gracias, hermano. Gracias por el super chat. Pucha, a la gente que si, no, que vaya apoyando con el super chat, sea un sol, sea lo que sea, hermano. Y gracias, hermano. Muchas gracias por el super chat. Es un agrado tenerte aquí. Y nada, ¿no? La gente que vaya donando. Próximamente voy a dejar mi yape acá al costado. Aunque mira, es que yo, mira, la verdad, con el tema del dinero, el tema del yape, el tema de esto, del otro, no me vacila mucho. Porque digo, yo lo hago por diversión. O sea, simplemente lo hago por diversión, ¿no? O sea, sí, obviamente hay formas de lucrar. No voy a ser soberbio, no voy a ser mentiroso. Hay formas de lucrar, sí. Pero lo hago por diversión. Y a veces no le tomo ni importancia a lo que se puede ganar a raíz de esto. Nos dejan ahí, partido regular, porque el segundo tiempo te meten dos. Eso no se puede aceptar, nos dice nuestro amigo John Arista Costa. Saludos para ti, hermano. Feliz por la victoria de mi equipo. Hoy se le... ¡Ay, ay, ay! Ya, gente. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya se van conectando más gente poco a poco. Es una buena tarde, ¿saben? Estar ahí, una tarde con frío, ver al Sporting Cristal, ver el gol de Loyola, el estar así eufórico por el gol. Es una buena tarde, sinceramente. Mira, tenía planes para más tarde, pero es un agrado estar con ustedes, sinceramente. Es un agrado estar con ustedes. Nada mejor que estar aquí frente a esta cámara, frente acá en el micrófono, y estar interactuando con ustedes. Nada mejor que eso, sinceramente. No hay nada mejor. Vale, vamos a ver las preguntas. Crack, ya te estaré invitando a un programa. Crack, hermano, cuando quieras. ¿Tienes canal? ¿Tienes canal? A ver, para verlo acá en pantalla y... A ver, dime, para verlo acá en pantalla, para suscribirme al toque nomás. El mejor jugador del partido, Canchita, dice nuestro amigo ahí, Carlos Córdoba. Un saludo para ti, gente. Vayan suscribiéndose a este canal. Suscríbanse si eres nuevo. Activa la campana para que siempre, cada vez que suba videos o directos, te llegue la notificación. Suscríbanse. ¿El gol cómo lo viviste, Danfer? Comiendo en la mesa mi vaso de maracuyá, mi plato de pescado con su ensalada. Estaba comiendo y no sé cómo veo, y veo que Loyola se mete un pique y gol, hermano. Así lo viví. Tenía acá el pescado en la boca, hermano. Tenía pescado en la boca, pero pucha, qué partido, qué partidísimo, hermano. Qué buen partido. Ávila hizo el gol 100, ahora sí que se vaya, dice ahí. No, hermano. O sea, malo. ¿Subirá reacción? No puede ser reacción, se me pudo complicar. Y como no puede ser reacción, bueno, acá estamos, ¿no? Para interactuar un postpartido, porque en lo particular me hubiera gustado reaccionar, sí. Pero no, o sea. No se pudo, es que como digo. Estoy en finales y por eso. Ahí está, crack. No veo nada, hermano. No veo nada. Saludos, crack. Saludos, Guillermo. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y un gran abrazo. Fuerza Cristal. ¿Dónde está Fabricio? No veo. Dímelo por nombre, porque creo que no se puede poner link. Como no se puede poner link, creo que porque el chat lo creo que el chat piensa que es. Que es este spam, me parece. Pero a ver. Yo encantado lo veo. A la pesada. ¡Oh, José Rivera! ¡Caserito! ¡Caserito del canal! ¿Cómo estás, hermano? O sea, ahí con tu clásico comentario. ¿Cuánto invitas a Conti Donti? Seguro me vas a poner ahorita. ¿Cómo gritaste el gol 100? El de Loyola. Mira, el gol 100 no es que lo haya gritado. O sea, sí, todo gol estoy orgulloso. Pero, o sea, yo digo, ya era hora, Ávila. Ya era hora, Ávila, o sea, es como que estaba contento. Pero que sí, el gol que sí me llenó de emoción a total, a mil, fue el de Loyola. Saludos de Chiclayo, Danfer. Saludos aquí, hermano. De este humilde cuarto.
Este humilde canal, un saludo para ti, hermano. ¿Cómo estás? Marcelo Martins la haría linda en Cristal, pero Mosquera quiere a Lukaku Rodríguez. Oye, ¿verdad? ¿Martins juega bien? No, no va a venir Martins, hermano. Martins es un crack. Es un capo. Es un capo. FD Reporte, te lo mando. Dale, dale, hermano. Si es posible, mándalo ahorita para compartirlo aquí en directo y a la gente también decirle que se suscriba al canal. Y yo también me suscribo de paso. Ahí está la gente cervecera, dice mi hermano. Únete al server de Discord de Jam. ¿Cómo encuentro su Discord, hermano? ¿Cómo encuentro su Discord? Martins a Cristal. ¿A quién ustedes les gustaría ver? ¿O a qué traerían ustedes si tú fueras el que maneja todo el dinero, todo? Te doy 3.000 pesos y te paras un huevo en la cabeza. ¿Cómo yo sé? No te hagas el humilde, loco. Tú eres mío. ¿De dónde sacan que soy millonario, hermano? Tírate un gaga, hermano. Ga. ¿De dónde sacan? Ya, mira, yo. Me están. Me están bombardeando con comentarios. Oye, que tú eres. Que tú tienes plata. Que no sé qué. Y yo. ¿De dónde tengo? ¿Saben dónde vivo? ¿Saben dónde vivo? Digo yo. O sea, el hecho de que este pequeñito espacio sea decorado por los cuadros, por el micro y tal. Que me la he sudado, literalmente, mucho. Me he sudado mucho para lograr esto. Dice que eres millonario. ¿De dónde? Soy que, hermano, vivo en San Juan de Miraflores. ¿Cómo voy a ser millonario, hermano? A ver. En serio te los dono. Es que escúchame, ¿cómo me voy a tirar un huevo en la cabeza? Pídeme otra cosa. Después lo voy a dejar acá en directo al aire, ¿no? ¿Cómo es posible? A ver, creo que ya me mandó el amigo Fabricio, creo que ya me mandó lo que es su canal. Espérate, déjame cerrar esto. A ver. Voy a ver. A ver, déjame chequear. Ya te encontré. A ver, hermanos, a la gente, por favor, que estén conectadas, a la gente que está aquí. Voy a compartir pantalla. A ver. Chat en vivo. No, ¿cómo se comparte esta vaina? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se compartía? Captura de pantalla. Ya estamos ya. A ver, gentita. Creo que sí se me ve. Ah, no. Espérate. Esto para acá. Lo sé, soy un fracaso en esto. Ya lo sé. Soy un fracaso en toda esta vaina de compartir pantalla y todo eso. Ya lo sé. No me lo diga, no es necesario. A ver, a la gente, a ver, miren. Vayan a seguir acá en YouTube, busquen FD Deporte. Te dejo mi gran suscripción, hermano, con mi campanita. Te voy dejando un gran like. Acá está. Por favor, a la gente, sean humildes, como Cuto. Vayan a seguir aquí a mi amigazo Fabricio, con su canal FD Deporte. Hermano, mucha suerte a ti. Sigue con todo, trata. El consejo que yo podría darte al respecto, hermano, es de que trata de seguir tendencias. Es decir, trata de que ponte, si hoy juega Cristal con tal equipo, trata de hacer lo más antes posible una reacción, trata de hacer algo respectivo al tema, cosa que agarras y jalas un poco de gente, ¿no? Porque la gente se une a lo que es las tendencias, ¿no? Así que es lo que yo te podría recomendar desde mi humilde posición. Ese cuadro de Spider-Man es firmado por el actor. Tú eres su casa. Ay, ay, ay. Ahí veo activos. Veo activos a José Rivera, veo activos a Camila.
Veo activos a varios, hermanos. Y nuevamente me hago mi cherry. Síganme en Instagram como danfer.oficial. Nada les cuesta, Camila. Anda, corre. Sígueme en Instagram. En vez de Corroso, hubieran vendido a Riquelme, dice ahí. Sí, pero es que mira, ¿por qué no traer a un buen 6, a un buen 6 en el medio campo? ¿Por qué no? Reacciona a ese video. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? Hoy, ¿verdad? Podemos reaccionar a un video, ¿ah? Si quieren, reaccionamos a un video ahorita. Podemos reaccionar a qué video que quieren que reaccione. Al de la bandera rosa, como sabes. ¿Qué más dice? Si haces 10 jueguitos con la pelota que tienes atrás, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Oye, ¿verdad? ¿Qué les iba a decir? Necesitamos un delantero, un contención, un lateral izquierdo y derecho para que peleen el puesto a Lora y Loyola. Yo creo de que se necesita un contención, un delantero y un lateral izquierdo. Nada más. Van a reaccionar a Fa. Es que, no sé, ¿tú crees que nos cerrarán por copyright el directo? Yo no creo que me cierren el directo, hermano. No sea. ¿Viste la noticia que dice que por la salida de vínculo del Rayo, el Rayo está buscando fichar a otro lateral y podría ser Lora? Oye, no sabía. No estaba enterado al respecto, ¿eh? Gracias por el latazo, hermano. Reacciona al billonario peruano y habla de Alianza. ¿Así? Voy a ver. ¡Hala! Mira, con los 27.000 seguidores tiene el billonario. Es de un gordito, dice. No sé, ¿de su cara o sí? No veo su cara acá, el pata. Pero bueno. Danfer, ponga en YouTube, dice. Reacciona Elegadio Carrión, dice. Saca el turbo, para reaccionar a ese video. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál? Voy a compartir pantalla. No sé a qué se refieren con el billonario. A ver, vamos a ver. Contar la pantalla. Pap. Pete, pongo acá. Vamos a poner esta vaina acá. Cadera de pantalla acá. Ya. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál? Se refieren a este canal, ¿no? ¿A este? El video. ¿Este canal? Voy a ver los comentarios por acá. Por mi celular. A ver, vamos a reaccionar, ¿ya? Primero vamos a bajar el volumen acá. Pero ¿a qué video reacciono? Pues a ¿qué fue, güey? ¿Qué fue con esto? ¿Santa Rosa le metió en la rata? ¡Oye, qué fue! ¡Alianza Santa Rosa! Este pongo. A ver. Jateando lindo en mi camita. Estaba jateando lindo en mi camita. Hasta que de pronto agarrando el fono veo que me llega un huevo de comentarios sobre Sheila Lima, la puta de América.
comentarios que decían que eliminaron a Alianza de una Copa Bicentenario. Huevón, yo ni siquiera estaba enterado que hoy jugaba ese equipo pedorro. Es más, ni enterado que había partido de Liga 1. Espera. Vete, voy a achicar mi cara un poco más. Espérate, voy a achicar mi cara un poco más. Pa. Quiero que se vea bien esta joyita de video. Oye, te juro que nunca había visto ese pata. Ay, pero ¿qué me estás contando, hermano? A ver. Copa Bicentenario. De tanto hablar sobre eliminatorias y Copa América, me había olvidado de joder a esta porquería de equipo. Miren, yo no suelo hablar sobre partidos de fútbol peruano, porque como lo dije una vez, la Liga de Perú me parece una reverenda cagada inmirable. Y Sheila Lima hace rato dejó de darme visualizaciones a disparidad y cuando... Ah, sube el volumen, ya, ahora sí se escucha, ¿no? Sobre fútbol en Latinoamérica, pero hoy haremos una excepción. Hablaremos de fútbol peruano. Y al parecer, como lo comentan en redes, es algo enteramente irrisorio. Y la gente de Perú quiere que yo hable de esta basura de equipo rayas. Hoy en día joder Alianza Risa en mi canal ha pasado a ser un hobby. No me genera los ingresos que yo gano. O sea, joder Alianza es un hobby. Carajo, man. Cuando hablo sobre otras temáticas, pero Alianza Risa siempre será nuestra puta favorita. Como me divierte y les divierte joder a este equipo chico con ínfulas de grandeza. Entonces, por esta vez despotricaremos contra esta cagada de equipo basura. Al parecer, habría empezado una copa. Mira, para comenzar. El pata está cerquísima del micrófono. El pata está cerquísima del micro. Y se le escucha todo. Es como que yo estoy acá y estoy diciendo: hoy vamos a hablar de Alianza Sheila Lima. Es como que está cerquísima el cabrón del micro. Copa llamada Bicentenario, donde investigando un poco pude ver que es un torneo que computa cuadros de primera división y segunda división de Perú. Y en eso el equipo chupapija este llamado Alianza Risa le tocó con un tal Santa Rosa. ¿Qué verga es eso, weón? ¿De dónde chucha salió ese equipo? Voy a ir al infierno por eso, hermano. O sea, por la imagen de Santa Rosa y me estoy cagando de risa. Pero lo mejor de todo es, ¿cómo te va a eliminar este cuadro? Y es que de esta cochinada de equipo ya nada me sorprende. Lo vi ser humillado tantas veces a nivel internacional y a nivel nacional, pecheándole en fin. Vete, aguanta. ¿Qué fue este lobo? Alquila. Se alquila baño a 50 centavos. Humillado tantas veces a nivel internacional y a nivel nacional, pecheándole en finales. Su equipo rival da vuelta en su putrefacto estadio olor a caca. Un equipo mamahuevo le ganó con la reserva. Y al... ¡Ay! ¡Oh, me estoy quedando! Espérate. Me están pidiendo de que recién a Fanodri. A ver. Ah, no, espérate. Pero antes de eso. Te dejaré su gran like, hermano. Es inevitable dejar su gran like. A ver, vamos a Fanodric, me dice, ¿no? Fanodric. Fanodric. Ah, sí. Fanodric es bueno, hermano. Fanodric es bueno. Sí. Fanodric podcast, ¿no? Me tengo que ir para Danfer. Ojalá pueda estar en otro en vivo. De vos, perdóname. No te preocupes. Un saludo. Cuídate mucho. Nos vemos. ¿Cuánto quedó? 3-2, hermano. Favor nuestro. Gol de Ávila. Gol, autogol, segundo. De Rossi. El tercero de Loyola. Un saludito. Hermano, ya, hermano. No me lo vas a hacer, pues. Es el verdadero escudo de Alianza, dice. Oye, qué loco, hermano. Oh, Danfer, ese loco puso en un video al hincha que murió de la U. ¿Ah, sí? A ver. Vamos a reaccionar a Fanodric, ¿ya? Brasil.
No, es muy bueno, hermano. Es muy bueno este. Sí he visto los videos de Fanodric, sí lo he visto. Eso sí te lo puedo asegurar. A ver. Brasil ha derrotado a la selección peruana con una soberana paliza y nos ha dado un baño de realidad. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, esta vez para comentar lo que ha sido este 4-0 de Brasil contra la selección peruana. Hoy Neymar es un capo. Neymar es un capo, hermano. Te lo digo así. Neymar es un capo. Se llevó a Tapia, Ramos, Corso. Ricardo Gareca vuelve a caer goleado, pero esta vez contra la selección brasileña. ¿Con quién juega Cristal Danfer? Jugó con Cusco y ahora le toca con Ayacucho, hermano, con Ayacucho FC. ¿Cuál es el otro canal? El otro, es que no lo encuentro. ¿Cuál es el otro canal? Danfer, orgulloso de mi Sporting Cristal. Orgullosos todos, hermano. Orgullosos todos, de verdad. Todos estamos orgullosos de Cristal. Pero a ver a la gente, a ver, a la gente. Oye, pero qué. Voy a tomarle captura a esto, lo de Fanodric. Y voy a etiquetarlo en Instagram, hermano. Qué loco, ¿ah? Es un capo, pero también es un llorón. ¿Quién? ¿Este Fanodric? O sea, sí, como. Mira, sin mentirte, habré visto tres videos, cuatro, habré visto, hermano. No es que haya visto muchos videos del pata, la verdad. A la gente, saludar a Giancarlo, saludar a todos que están aquí uniéndose. Un saludo, un abrazo. Y nada, ¿no? También, orgulloso de Cristal, un gran partido, ¿no? Para dar ya el resumen ya de todo esto en lo particular. Considero de Cristal. Me tengo que bajar el volumen a esta vaina. Ahora sí. El gol 100, dice ahí nuestro amigo Marco Antonio. Sí, gol 100, hermano. Mira, ya era hora, ¿no? Sosa y Ayacucho debían traerlo desde el principio. Es una buena opción, buen jugador. Estefano, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué opinas de la goleada de Brasil a Perú? ¿Qué opino? ¿Qué opino? Pues. Mira, es que de verdad ha sido un partido que Brasil es muy fuerte, es muy superior a Perú en todo aspecto. Te gana en la defensa, te gana en el medio campo, te gana en la delantera, en todo. Cosa que a Perú no le alcanza simplemente. A Perú no le alcanza simplemente. Justo como yo hablaba con Mr. Pita hace poco en un directo, ¿no? Mr. Pita agarró y me dijo: ahora Perú ya no está jugando con el 4-2-3-1. Ya no está jugando, está jugando con 4-1-4-1. Y la gente no se da cuenta. O sea, como dice ahí nuestro amigo Estefano, tácticamente hablando, a Perú no lo alcanza, hermano. No lo alcanza. La verdad, Peña. No está, Peña. ¿Por qué lo pones a Peña de interior, Gareca? Peña es enganche. Enganche, hermano. Es enganche. No es. No es este, no, no es, no es interior, no es volante por izquierda, por derecha, es enganche al medio como 10, hermano. La Paula, que no se le veía, se le veía encerrado en la defensa de Brasil. Ramos, la puerta abierta, Corso hizo lo que pudo. Tampoco voy a maletear mucho a Corso porque hizo lo que pudo. Sí, hizo lo que pudo. Eso no voy a maletear a Corso. Uy, es temprano. Yo pensaba irme, ¿eh? Yo pensaba irme, como digo, tenía planes. Pensaba irme, pero no, voy a compartir lo que es este directo. Y ahora sí ya cargo mi celular. Está lento, hermano, está lento. A ver. ¿Cristal es bueno o los rivales? A ver, dice, ¿Cristal es bueno o los rivales son malos? Porque no me. Mira, a mí tampoco me convence. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y me alegra que tú seas sincero y encontrar a alguien que esté de acuerdo conmigo. Estoy feliz por la victoria, sí. Yo estoy feliz por Cristal. Así te gane por 1-0, por autogol, lo que sea.
Yo amo a Cristal, estoy orgulloso de este escudo, de todo, ¿ya? Pero cuando hay que ser objetivo, hay que ser objetivo. Y Cristal, en esta oportunidad, hay muchas cosas por mejorar, en lo particular, muchas cosas por mejorar en la delantera, en ser preciso. Cusco FC te perdona, pero si juegas con un Racing, si juegas con un Arsenal, si juegas con un equipo extranjero, no te va a perdonar, pues no te va a perdonar. Y Cristal debe de aprender a ser más consecuente en el que si te la fallas no va a haber otra oportunidad. Cristal debe de ser más eficaz también. Más eficaz debe de ser Cristal. Y eso le falta bastante, hermano. Le falta bastante a Cristal mejorar. A Cristal le falta bastante. Yo estoy feliz, sí, estoy feliz. Cristal avanzó. Es mi equipo, el equipo de mis amores, el equipo que amo con todo mi corazón, pero... ¡Sapi! ¡Fuerza Cristal toda la vida! ¡Fuerza Cristal, amigo! ¿Cómo estás? Un saludo para ti. Lo pone de 10, porque Perú no juega con enganche. Siempre juega con un 9. No, hermano. Enganche va detrás del 9, pues. Enganche va detrás del 9. ¿Pasa o no pasa Perú octavos? Como respondí en mi Instagram, que lo voy a dejar nuevamente acá en el chat. Vayan a seguirme, por favor, si tú quieres más fútbol. Cristal, de Perú, de lo que sea, del equipo que seas, voy a seguir en mi cuenta de Instagram, que estoy más activo ahí, y también aquí, suscríbete a este canal de YouTube. A ver. Este año no veo rivales fuertes en la liga peruana. Mira, yo tampoco, ¿no? me van a decir soberbio, eres un egoísta, lo que quieras, pero te soy sincero, de verdad. Cristal, no hay un rival que diga, ¿sabes qué? Le tengo miedo a ese rival. El que podría afectar, el que le ha afectado un poco, podría ser Vallejo. Claro, podría ser Vallejo. Pero de ahí, ¿quién, hermano? ¿De ahí quién? Dime. Si Cristal no fallase, entonces todos los partidos acabarían 10-0. Es que está bien, ya. O sea, no es que te diga de que Cristal tiene que ser una máquina, porque hasta el mejor equipo del mundo te va a fallar goles, sí. Pero cuando es una clara, cuando es un balón para pegarle nomás, para lucharla, también debes de aprovechar eso, ¿no? Te puede fallar una, dos, pero tampoco te vas a fallar todas, pues. Tampoco vas a ser temeroso. Un jugador experimentado como Cholito Ávila, no te vas a fallar un mano a mano, pues. No. Eso déjaselo para un jugador de reserva, un jugador que no tiene experiencia. Pero a un jugador experimentado, dime. No, pues no. Así que nada. A ver. Vamos una hora de directo. Una hora muy, muy, muy agradable, ¿eh? Muy agradable, con 42 likes. A la gente que no le ha dado like aún, por favor, vayan dejando su gran like. Estamos aquí para debatir temas del Sporting Cristal. Que esto aún no se ha acabado, hermanos. Esto aún no se ha acabado. Hay mucho por hablar. Ya dejamos de hablar de Cristal por un buen tiempo. Ya dejamos a Cristal para hablar de lo que es la selección. Ya toca Cristal. Ya toca Cristal. Ya. Toca hablar del Sporting Cristal. César Vallejo, creo que le das el par a Cristal. Yo también pienso lo mismo, hermano. O sea, tiene a Mena. Pero es que de ahí quién, dime, de ahí quién. Yo creo que Cristal en provincia podría hacerse la pichi. En Cusco, allá. Sí, mira, solo recuérdate, hermano, los partidos que se juegan en provincia. Partido. ¿Por qué hago este hincapié? Partido que se juega en provincia, ¿qué era? Yo me acuerdo que antes con mis patas, que eran de Cristal, decían, ¿cuándo va a jugar Cristal? Ah, juega mañana con Cusco, va a jugar allá. No, va a jugar con, ¿cómo se llamaba antes? Ya me olvidé, ¿Cusco no se llamaba? Garcilaso está. Va a jugar allá. Y decían, va a jugar en altura. Ya perdimos. Jugar en provincia era otra cosa.
no sé si se recuerdan, era otra cosa jugar en provincia. O sea, y en provincia, uff, era los jugadores terminaban muertos, los jugadores terminaban cansados. O sea, hay que tomar también en cuenta eso. Y tenemos suerte que esté jugando en Lima. No nos ha afectado, la verdad. No nos ha afectado jugar acá en Lima. Es más, nos ha beneficiado incluso. Pero ya, yo también considero de que debemos de no dejar de un lado, ¿ya? Pero darle más énfasis a la Sudamericana, a la Libertadores. Y pucha, en vez de la Liga 1, o sea, te podemos ganar, hermano. O sea, ¿tú prefieres ganarle a un Alianza, a un alcanzar en copas? ¿Y por qué no mejor hacer una buena Copa Internacional, dime? ¿Por qué no mejor ganar el reconocimiento de otros países? Vamos por la Copa Bicentenario, Sporting Cristal, dice nuestro amigo Paul. Un saludo para ti, hermano. Extraño a Washington Vinicius Corozo. Pero al final del 2018 jugamos en todo el Perú. Igual nos paseamos ese año. También. Pero se sufría, pues. O sea, no. Se sufría, pues, también. También se sufría. A comparación de ahora, se sufría mucho. Vete, vamos a compartir este directo a la gente que va dejando sus preguntas, saludos. Estamos aquí para leerlos, gente. Estamos aquí para leerlos. ¿De qué nos dicen ahí? Recuerda en Puno con el Binacional, lo golearon. ¿Tú piensas que Cristal es mejor que el 2019? Mira, el Cristal del 2019 me hacía renegar, hermano. Me hacía renegar el Cristal. Me acuerdo ahí con en el comando ahí con Barreto. Hacía renegar, hermano, el Cristal del 2019. Claro, pero era... Claro, pues era 2019. Sí, pues, ¿no? Era 2019, pues, ¿no? Y ahora la gente, le dejo una pregunta ahí picando. Una pregunta picando. ¿Consideran de que Gianfranco Chávez hubiera estado apto para la convocatoria de la última convocatoria? ¿Creen en serio que ha estado apto? ¿Lo ven con nivel para selección? Así a sinceridad. Deme un segundo, estoy compartiendo todo esto. Estoy compartiendo lo que es el directo. Aunque recién lo voy a poder compartir. Una pregunta, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué va a pasar tras la salida de Corozo? ¿Va a afectar? ¿Ustedes creen que está bien que se haya ido? ¿Qué opinan? Porque es un tema muy controversial, ¿eh? Recuerda, sí, llegó a semifinales, pero ya, pero dime, te hago una pregunta. ¿Tú estabas contento con el resultado que tenía Cristal, dime, en ese entonces? Yo la verdad que no, ¿eh? Mira, un Cristal parejo, que hubiera sido bien chévere que se hubiera mantenido, era el del 2018. Con Bayón, con López, con Gaby Costa. De verdad, qué rico once el de aquel entonces, ¿ah? Qué rico once. Y estaba Reboredo en ese once, ¿ah? O sea, imagínate, de verdad, era una buena, una muy, pero muy buena alineación la que tenemos en ese entonces. Y a la gente le dejo una pregunta.
¿Cuál ha sido el partido más emocionante que han visto del Sporting Cristal o del fútbol en general? Danfer, ¿tú crees que a estadio lleno la U y Alianza serían fuertes contra Cristal? Sin es una cosa, sé honesto. A ver. Mira, Cristal ya ha jugado ya en la U. Por ejemplo, ganándole 3-0 en el 2014, si no me equivoco. Déjame chequear. A ver. ¿Qué le ha ganado? Le ha ganado. Me parece que fue en el 2014, me parece. Que le ganó en el mismo Monumental. Me parece que fue ahí. No, 2012, creo. Espérate, me estoy mareando, espérate. Claro, pues 2012 era, pues. ¿Se acuerdan? O sea, el Cristal ya ha jugado, ya. Ya ha jugado. Y no, yo creo que no. Considero que no. Al Cristal le beneficia mucho jugar sin hinchada. Creo que ahora sí, por lo mismo de que ahora, como tiene jugadores jóvenes en el plantel, yo considero que sí. ¿Crees que Elisa va de lateral? No. No. Aunque sería un... Mira, aunque podría verse probar... podría probarse, pero de lateral, hermano. Lateral. Como te digo, como que podría, como que no. La verdad no te podría dar una respuesta concreta al respecto, ¿no? Porque no es una es cambiar radicalmente de posición y cambiarle radicalmente de posición a Lisa la figura. Bueno, gente, yo me quedo hasta aquí. Ya debo de hacer unos pendientes. A la gente decirles, ¿no? De verdad, gracias por haber estado acá. Gracias por haber estado en este... en esa transmisión, una transmisión muy amena, ¿no? Vamos a leer el último comentario. Al fútbol peruano, llámale solo peruano. Fútbol es lo que hay por aquí en Europa. Hermano, tranqui, hermano. Solo estamos aquí para debatir de mi fútbol, del fútbol local. Estamos por aquí para debatirme al respecto. Tranqui, hermano. Saludo para ti, Marco. Bendita pandemia para el Cristal, dice ahí, hermano. Y nada, no, la gente se va conectando. Ha sido un directo muy, muy, muy ameno el que hemos tenido ahora. Un directo donde hemos hablado de los goles, ¿no? Que ha tenido el Sporting Cristal. Ganando con un resultado de 3-2. Gol al último minuto de Nilson Loyola. De verdad, qué crack, hermano. Qué crack que es Loyola. Sin duda alguna, Loyola ha marcado una gran diferencia en este partido, ¿no? Y bueno, lo del pelado Riquelme que salió, ojalá que se recupere. A la gente vayan dejando su gran like. Y nada, ¿no? Cuídense bastante, que esta situación del coronavirus está muy, pero muy complicada, sinceramente. Está muy complicada. Y tranquilos, ya aunque sea la vacuna ya va a llegar. Cuídense bastante, sean pacientes. Y nada, ¿no? Acá voy a dejar en el chat nuevamente mi red social. Y nada, muchachos, acá está como dice en el chat. Si quieres más contenido, ve a seguirme a mi cuenta de Instagram como danfer.oficial. Y también suscribirte aquí, en lo que es este canal. Y si tú eres amante de los juegos, de los videojuegos, de los blogs, que pronto voy a activarme en el canal, aquí en el link de la descripción está mi canal de gameplays, de videojuegos. Estoy más activo ahí, bueno, voy a estar más activo ahí jugando videojuegos y haciendo blogs en general, ¿no? Así que nada, síganme en Instagram, en el canal de videojuegos y también... aquí en este canal, suscríbanse si tú quieres más contenido, reacciones del Sporting Cristal, entre otras cosas del fútbol en general. Yo soy hincha del Sporting Cristal y voy a hablar siempre con sinceridad y objetividad. Cuídense bastante, nos vemos en un próximo directo. Y nada, gente, cuídense mucho, ¿eh? Nos vemos, fuerte Cristal toda la vida. Nos vemos, chau.